tardes tengan todos ustedes. Gracias por acompañarnos. Hoy martes 13 de octubre del 2020 vamos a iniciar con la información que se suscitó este día aquí en la entidad guerrerense, aquí en su noticiero GM Noticias. Soy Mareli Ursúa y los invito a que me acompañen durante esta hora de información. Vamos a informarle de todo lo que aconteció este día, no sin antes agradecer a todos nuestros televidentes que nos están viendo a través de Canal 10 Grupo Multicable desde los municipios de Mochitlán, Quechultenango, Apango, Petaquillas, Ocotito, Tepechicotlán y por supuesto a todos los barrios y colonias del municipio de Tixla, donde estamos transmitiendo totalmente en vivo. Ahora sí, vámonos con la información, ya que el agua potable en la cabecera municipal es uno de los problemas que no se ha podido solucionar en el municipio de Citlala. Toda la información con nuestro compañero Uriel Ángel. El alcalde del municipio de Citlala reconoció que la problemática del agua potable en su municipio no ha podido solucionarse debido a la mala planeación de obras y cárcamos de bombeo. En entrevista al finalizar su segundo informe de gobierno, Rogelio Ramos Tecorral comentó que ni las administraciones pasadas han podido solucionar el tema del agua potable en Citlala. Ramos Tecorral dijo que han invertido más de 50 millones de pesos, sin embargo la mala planeación de red de agua potable es el principal problema en uno de los municipios con topografía más accidentada. Hace 3 años se le invirtió más de 31 millones de pesos, que hasta el día de hoy no se ha explotado esa obra. Se viene funcionando parcialmente porque tenemos siempre problema del bombeo. Y la otra, yo creo, la mala planeación, la mala ubicación del cárcamo, que lo traemos a 11 kilómetros con un desnivel de más de 300 metros, y esto hace que el costo de operación sea costoso. A veces, como gobiernos, tanto municipales o estatales, planeamos mal este tipo de obras. Creo que este tipo de obras básicas debe de hacerse, yo siempre he dicho como técnico, hacerse un estudio, pero bien a profundidad. El primer edil de Citlala apuntó que solicitarían ayuda con el gobierno del estado para analizar otras formas de captación de agua y poder abastecer el municipio. Rogelio Ramos de Corral reconoció que el apoyo hacia las localidades en este 2020 ha sido poco, sin embargo en el año pasado las distintas localidades recibieron ayuda del municipio en las obras que solicitaron. En cuanto al tema de seguridad, Ramos de Corral comentó que es un tema delicado, dado que en su municipio no hay policías municipales. Si bien los acontecimientos bajaron luego de la llegada de la Guardia Nacional y Policía del Estado, los únicos elementos activos que había desertaron luego que 2 de sus compañeros fueran asesinados. Es un tema, creo que delicado para, no nomás para Citlala, para el estado y para el país, pero ya se han dado los acontecimientos aquí, la cabecera municipal, 2, 3 acontecimientos, pero ya muy aislados, ya no igual que antes. Pues la verdad, hemos convocado y nadie se ha inscrito para, y es un tema delicado, le digo. ¿Cuántos elementos tenía? Cuando yo llegué aquí a la presidencia municipal el 1 de octubre, teníamos 8 elementos, recibí 8 elementos, de ahí asesinaron a 2, me quedé con 6, de ahí los demás corrieron, desde esa fecha no. Para GM Noticias, Uriel Ángel, reportero. Y en otros temas, familiares del químico desaparecido marchan por las calles de Chilpancingo, exigen su aparición con vida. Para que la ciudadanía nos apoye, o si lo ha visto, o sabe que puede andar por ahí, o lo tienen las autoridades, ya que no hay indicios para nada. Ayúdenos a encontrarlo. Tras cumplir 18 días después de la última vez que fue visto el químico Hugo Miguel Morales, que trabajaba en la jurisdicción 3 ubicada en la Alameda Granados Maldonado, este día en punto de las 10:15 de la mañana, manifestantes se concentraron en la Alameda para comenzar una marcha y exigir la presentación con vida de Hugo. Además, pidieron a las autoridades que hagan su trabajo para dar con su paradero.
Cerca de 50 personas, entre familiares, compañeros de trabajo y amigos, marcharon de la Alameda Granados Maldonado hasta llegar a la avenida Juan Álvarez, donde bloquearon la entrada al paso desnivel. Miguel Morales Rodríguez, padre del desaparecido, expresó su preocupación y angustia al no saber nada de su hombre en la colonia cooperativa cuando salía de su casa hacia su trabajo, por lo que solicitó la intervención de la Fiscalía General del Estado, FGE, para agilizar la búsqueda de su hijo y dar con su paradero, ya que a 18 días de la desaparición no han visto resultados en su localización. Parientes, quiero decirles que es una triste desesperación que tenemos como familia y angustia al no saber de mi hijo Hugo. Por eso pido a las autoridades fiscales su solidario apoyo a mi familia, a mi hijo, que lo encuentren bien. Primero Dios, tenemos fe y el gran apoyo que quiere brindar el gobernador también, mi hijo Hugo Miguel Morales Sánchez, ya que hasta la fecha del día 24 de septiembre no tenemos noticias ni por la Fiscalía, ni por Derechos Humanos, la Policía Ministerial y otros incorporativos de la Policía Estatal. Le pido por favor, señor gobernador, de indicaciones al señor fiscal. Por su parte, la señora Alejandrina Sánchez Valdovinos, madre de Hugo Miguel Morales, con llanto y lágrimas en los ojos, pidió al gobernador del estado, Héctor Astudillo Flores, y al presidente municipal, Antonio Gaspar, que intervengan y giren instrucciones al fiscal general para que inicien con la búsqueda y los ayuden a encontrar a su hijo. La mamá del químico reprochó que desde la Fiscalía General del Estado solo le están llamando por teléfono para decirle que están trabajando, pero hasta el momento no han tenido ningún avance de los trabajos que según ellos están realizando para dar con el paradero de su hijo. Solo quiero pedirle al presidente Gaspar que nos apoye, que intervenga en la búsqueda de nuestro hijo. También al señor gobernador, a los de seguridad, que por favor agilicen los trámites, que ya pasaron mucho tiempo sin saber nada de mí, ni que me den ninguna información de lo que han hecho. Todos han llamado por celular diciéndome que están trabajando, pero yo no he visto nada en realidad. Reportó para GM Noticias, Diana Moyao. ¿Dónde están? ¿Dónde están nuestros hijos? ¿Dónde están? Y en otra información, hoy en su quinto informe de gobierno, el gobernador del estado, Héctor Astudillo Flores, resaltó las obras públicas y la baja en los índices delictivos. El gobernador Héctor Astudillo resaltó durante su quinto informe de gobierno que el estado de Guerrero ha presentado una baja en los índices delictivos, además de informar las acciones que se hacen para enfrentar la emergencia sanitaria. Asimismo, reveló las obras públicas hechas para beneficio de la población guerrerense. La mañana de hoy, en las instalaciones del Palacio de Gobierno, el mandatario estatal ofreció su quinto informe de gobierno. Con un acceso restringido y pocos invitados, el mandatario aseguró que Guerrero en los últimos 5 años ha presentado una baja en actos delictivos como secuestros, robos y asesinatos dolosos. Homicidios dolosos van a la baja. En los primeros 8 meses de 2020 se redujeron 23.6%. en comparación con el mismo periodo del año anterior. Datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública indican que ya no estamos en los primeros lugares en la comisión de este delito. Hoy, la tasa de homicidios dolosos por cada 100.000 habitantes nos ubica en el 9.º lugar nacional, con tendencia a la baja. El secuestro es otro delito en disminución. Actualmente, gracias al empeño de hombres y mujeres dedicados a combatir el crimen, Guerrero ocupa el lugar 16º en el país, cada vez más lejos de los primeros lugares que antes teníamos. En Acapulco, las carpetas de investigación por homicidio doloso se redujeron en 43% y para secuestro bajaron 90%. En Chilpancingo, el homicidio doloso se redujo 23%, mientras que los secuestros bajaron
83%. En Zihuatanejo el homicidio doloso bajó 16%. En el periodo que comprende este informe, el feminicidio se redujo 21.7%. En cuanto a la emergencia sanitaria del coronavirus, Héctor Astudillo comentó que de manera responsable fueron cancelados congresos y actividades que provocaran una propagación de la enfermedad. Hasta ahora la letalidad que ha dejado la pandemia es de más de 2.000 fallecidos. El gobernador dijo que se han destinado más de 800 millones de pesos, de los cuales 353 fueron de recursos extraordinarios. El mandatario agregó que las obras hechas en su mandato han resaltado escuelas como una muestra de su compromiso con la educación en el estado. Asimismo, en el sector salud, donde fueron remodelados y construidos nuevos centros de salud y hospitales que fueron de suma importancia para enfrentar la pandemia del coronavirus. Para GM Noticias, Uriel Ángel, reportero. Y en otros temas, no solo basta de dar cifras que alienten a una visión de que todo marcha bien, así lo manifestó el coordinador del grupo parlamentario del PRD, el diputado Bernardo Ortega. Es de reconocer el esfuerzo que el gobierno del estado ha realizado para combatir este grave problema de salud que nos aqueja. Debemos reconocer que los resultados que se muestran en los diferentes rubros, sobre todo de producción, son gracias al esfuerzo de los guerrerenses, que solo necesitamos de la oportunidad de trabajo, de oportunidad de inversión y de oportunidades de salir adelante. Pero aún creemos que nos hace falta mucho trabajo por realizar. Los guerrerenses no podemos salir adelante si no hay empleos. Es urgente, gobernador, generar una estrategia de rescate al empleo y establecer acciones para un mejor desarrollo productivo que genere inversión en las regiones y se logre la comercialización de nuestros productos agrícolas, pesqueros, ganaderos, etcétera. Queremos dejar de ser un estado de apenas suficiencia alimentaria. Debemos ser productores y, ¿por qué no?, exportadores también. Sobre todo, que usted pida al gobierno federal que voltee a ver a Guerrero para que exista una mayor inversión en proyectos de gran calado y en obras públicas trascendentales que detonen empleo y nos catapulte como un estado de avanzada. Hoy hemos hecho un análisis meramente muy rápido, sin embargo, nos reservamos para poder entrar a fondo en la glosa del informe que próximamente vendrán a dar los secretarios de despacho. Y antes de irnos a una pausa comercial, les recordamos que la programación de Aprende en Casa 2 nivel secundaria se está transmitiendo por el canal 12.12 de Grupo Multicable. Ahora sí, vámonos a una pausa comercial y regresamos con mucho más aquí en su noticiero GM Noticias. El Honorable Ayuntamiento Municipal, en coordinación con el Hospital de Quechultenango, informan a la población en general que por disposición de la Secretaría de Salud Estatal, el semáforo cambia de amarillo a naranja, debido a que las personas no respetaron las medidas de prevención contra el COVID-19 y desafortunadamente aumentaron los contagios y las muertes por esta terrible enfermedad. Por ello, se les pide se cuiden y protejan a sus familias, especialmente a los adultos mayores y a quienes padecen diabetes o hipertensión, utilizando el cubrebocas cuando salen de casa, guardar la sana distancia de 1.5 metros entre las personas, el lavado frecuente de manos con agua, jabón o gel antibacterial, no saludar de mano o de beso,
Evita reuniones masivas, tales como fiestas y eventos deportivos. Prevenir es responsabilidad y tarea de todos. Gobierno Municipal de Quechultenango. Dineme y panyeye tlamantle, tlanahuatilistle, tlapatilistle, y canón coronavirus. Huansetonale y panoxetonale, un tepanotilistle, hueitias. La titlatlase, titotonia, mitzcocua mozonteco, y huanchtihuele timillotia, chmochelo. Huanchtenoza y pan, un tepostranostle, 800-772-58-34. Shmukawa Mochang. Gobierno del Estado. El 67% de la violencia contra las mujeres ocurre en su propia casa. La contingencia por el coronavirus expone a muchas niñas y mujeres a pasar más tiempo con su agresor. La cuarentena no significa soportar maltratos. Si padeces violencia, pide ayuda al 911 o denuncia ante el Ministerio Público. No hay violencia pequeña. Gobierno del Estado. En el sistema de transporte Acabús ya aplicamos medidas de higiene profunda para evitar contagios. Evitar la propagación del coronavirus es responsabilidad de todas y todos. Gobierno del Estado. Por disposición oficial, las playas de Guerrero están cerradas. Atiende la contingencia sanitaria por Dios. Gobierno del Estado. Si tu hija cambia bruscamente de humor o su manera de comer, se aísla o no quiere hablar, tiene comportamientos sexuales no propios a su edad, comezón, dolor o ardor genital, está siendo víctima de violencia sexual. Ve de inmediato a cualquier unidad de salud. Si conoces a una niña embarazada por violación, puede ir a cualquier hospital general de la Secretaría de Salud y solicitar información sobre la interrupción del embarazo. No hay violencia pequeña. Alerta de género. Gobierno del Estado. Dineme y panyeye tlamantle, tlanahuatilistle, tlapatilistle, y canón coronavirus. Huansetonale y panoxetonale, un tepanotilistle, hueitias. La titlatlase, titotonia, mitzcocua mozonteco, y huanchtihuele timillotia, chmochelo. Huanchtenoza y pan, un tepostranostle, 800-772 58-34. Shmukawa Mochang. Gobierno del Estado. La presidenta del DIF Guerrero, Mercedes Calvo de Astudillo, entregó mascarillas de acetato al Hospital Estatal de Cancerología, Hospital General de Renacimiento, Centro Estatal de Transfusión Sanguínea, Hospital de Oftalmología y el Laboratorio Estatal de Salud Pública. Un saludo para todos ustedes y un abrazo lleno de salud. Estamos aquí con el doctor Marco Antonio Jiménez, con Nelson de Cancerología, haciendo entrega de estas caretas realizadas con acetatos que ustedes amablemente nos han donado. Queremos decirles que también vamos a hacer entrega del gel antibacterial que tanto personas de la sociedad civil como la UAGRO nos han regalado. También queremos decirles que se han elaborado más lonas. Este tipo de lonas las vamos a entregar también aquí. Le entregamos al doctor, a Nelson. Recuerden, yo te protejo a ti, tú me proteges a mí, usando la careta de acetato o la mascarilla casera. ¡Gracias! Multicable cuenta con el internet más rápido y al mejor costo, con paquetes de 3, 5 y 10 megabytes de internet bidireccional. Así que ahora podrás disfrutar de nuestro combo con la mejor televisión y el internet a una gran velocidad. No lo pienses más y contrátalo ahora. Pregunta a nuestros asesores. Grupo Multicable, conéctate ya.
Por disposición oficial, las playas de Guerrero están cerradas. Atiende la contingencia sanitaria por coronavirus o COVID-19. Quédate en casa y evita contagios. Gobierno del Estado. Dineme y panyeye tlamantle, tlanahuatilistle, tlapatilistle, y canón coronavirus. Huansetonale y panoxetonale, un tepanotilistle, hueitias. Tlatitlatlase, titotonia, mitzcocua mozonteco, y huanchtihuele timillotia, xmoxelo, huanchtenoza, y pan, un tepostanostle, 800-772-58-34. Xmocagua mochan. Gobierno del Estado. El 67% de la violencia contra las mujeres ocurre en su propia casa. La contingencia por el coronavirus expone a muchas niñas y mujeres a pasar más tiempo con su agresor. La cuarentena no significa soportar maltratos. Si padeces violencia, pide ayuda al 911 o denuncia ante el Ministerio Público. No hay violencia pequeña. Gobierno del Estado. Continuando con las acciones de sanitización y desinfección en áreas públicas, como ya se hizo en hospitales, plazas, terminales de autobuses, mercados, cajeros bancarios y lugares donde se concentra la población, a fin de frenar la propagación del coronavirus, este día tocó la tarea de limpieza en los centros de reinserción social en el estado, para evitar contagios de COVID-19 al interior de los penales, garantizando con ello la salud de su población. El gobierno del estado informó que se dará prioridad a los 5 cerezos con mayor densidad poblacional, por lo que se dio inicio a las tareas de sanitización con Acapulco, Chilpancingo e Iguala. Gobierno del Estado. Cuenta con el internet más rápido y al mejor costo, con paquetes de 3, 5 y 10 megabytes de internet bidireccional. Así que ahora podrás disfrutar de nuestro combo con la mejor televisión y el internet a una gran velocidad. No lo pienses más y contrátalo ahora. Pregunta a nuestros asesores. Grupo Multicable, conéctate ya. En las próximas 2 semanas continuaremos en semáforo naranja. No es halagador, no es estimulante. Creo que todos tenemos que poner nuestra parte. Tenemos que insistir mucho y no debemos de cansarnos de estar insistiendo de lo importante y necesario que es utilizar el cubrebocas, sana distancia. No hay otra manera preventiva de hacerlo. Enfatizó el gobernador Héctor Astudillo Flores durante la transmisión número 199, acompañado del secretario de Finanzas y Administración, Tulio Samuel Pérez Calvo, del secretario de Salud, Carlos de la Peña Pintos, y del director del DIF, Francisco Solís Solís. El gobernador hizo un reconocimiento público a las acciones que impulsa el equipo de DIF Guerrero, que preside su esposa Mercedes Calvo Elizundia, durante la pandemia por el COVID-19, y afirmó que no se cansará de insistir a la población a que sigan utilizando el cubrebocas, gel antibacterial, así como la sana distancia. A través de un video, la presidenta del DIF Guerrero, Mercedes Calvo, puntualizó que las acciones de este organismo están pensadas en los menores, adultos mayores, en las personas con discapacidad y población vulnerable, destacando que ahora ya se cuenta con 5 centros de rehabilitación al que se unieron Taxco y Zihuatanejo. Precisó que también se creó la licenciatura de fisioterapia, cuya primera generación es la más numerosa de todo el país. Son jóvenes preparados que ayudarán a cambiar vidas. En la presentación del reporte diario, el secretario de Salud, Carlos de la Peña Pintos, informó que Guerrero tiene 20.617 casos confirmados, 2.072 defunciones y 796 casos activos que se concentran principalmente en Acapulco, Chilpancingo, Tixla, Zihuatanejo, Ciudad Altamirano. Además, se reportaron 118 casos nuevos, informó Cindy Campuzano.
Y en más información, el gobernador Héctor Astudillo inauguró los trabajos de remodelación en la Escuela Federal número 1 en el puerto de Acapulco. Como nunca antes en la historia de Guerrero, en los 5 años de la administración del gobernador Héctor Astudillo Flores, se ha priorizado la inversión en educación, generando una aplicación de recursos sin precedentes para construir, rehabilitar y reconstruir alrededor de 2.700 escuelas con una inversión de poco más de 812 millones de pesos. En este marco, el gobernador inauguró la Escuela Secundaria Federal número 1, Puerto Acapulco, en donde enfatizó que uno de los rubros en que ha puesto mayor empeño su administración es la educación. Prueba de ello es la reconstrucción de esta escuela, que es un emblema de la educación en esta ciudad y que cuenta con características que la hacen única. Señaló que se trata de la secundaria más grande y más nueva de todo el estado. En ella se invirtieron más de 54 millones de pesos para la construcción de 4 edificios, 58 aulas, de las cuales 18 son didácticas, y 11 talleres en beneficio de 1.494 alumnos. Es la secundaria más grande del estado de Guerrero y es absolutamente nueva, con una inversión de más de 50 millones de pesos. Es una instalación hermosa. Todos los salones tienen aire acondicionado. Es una aportación, por supuesto, a la educación secundaria en Acapulco. En su intervención, el director del Instituto Guerrerense de Infraestructura Física y Educativa, Jorge Alcorcer Navarrete, explicó que se trata de un inmueble que estructuralmente está construido bajo las normas de la Federación, segura y funcional. Explicó que fue resultado de la gestión del gobernador para rescatar recursos que habían estado etiquetados en el 2013, pero que habían quedado rezagados. Informó Cindy Campuzano. Y ahora vámonos con información del Congreso del Estado, donde turnan iniciativa las y los diputados para inscribir Plan del Zapote en el muro de honor del Congreso local. Además, hicieron un exhorto para conocer un estatus de obra pública estatal. El diputado Carlos Cruz López propuso inscribir Plan del Zapote en el muro de honor del Salón de Sesiones. La 62ª legislatura al honorable Congreso del Estado aprueba inscribir con letras doradas Plan del Zapote en el muro de honor del Salón de Sesiones, primer Congreso de Anáhuac, de este Poder Legislativo, develándose su inscripción en sesión solemne. El diputado Antonio Elguera Jiménez presentó una propuesta para que la Secretaría de Obras Públicas Estatal informe acerca de 1.700 obras. Acuerda solicitar al Secretario de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial de la Administración Pública del Estado de Guerrero, informe por escrito y en medios magnéticos a esta soberanía popular, en un plazo no mayor a los 8 días naturales, sobre las 1.700 obras de las que dio cuenta el gobernador del Estado de que se iniciaron y están en proceso de construcción. Información en la que se incorpore datos sobre las unidades responsables de su ejecución, las fechas previstas de iniciación y terminación de los trabajos, los costos estimados de cada una de las obras, los procedimientos de contratación. Ambas propuestas fueron turnadas a comisiones para ser analizadas. Y en otros temas, el Ayuntamiento de Quechultenango reitera los cuidados para prevenir el COVID-19 en las localidades. Tras tener una gira de trabajo y repartir despensas gratuitas a las localidades de Quechultenango, el alcalde Crisóforo Castro Castro, en compañía de la regidora de salud del municipio, Liliana Salazar, les recordaron a los pobladores la importancia de cuidar su salud ante esta pandemia de COVID-19. La regidora pidió a los habitantes cuidarse, ya que esta pandemia aún no termina, y les recordó que en el municipio de Quechultenango tienen 51 casos confirmados de coronavirus y 6 defunciones. Ustedes saben lo que hemos estado pasando con este virus, con esta pandemia. Empezamos desde el mes de marzo, nunca nos imaginamos de la magnitud de este virus, de este problema. Entonces yo les digo a ustedes que se cuiden mucho porque seguimos en la lucha de este virus. Seguimos aumentando casos. En ningún momento nos imaginamos todo lo que iba a pasar. ¿Sí? En nuestro municipio, el día de hoy, tenemos 51 casos confirmados de este virus del coronavirus. Y tenemos 6 defunciones en todo el municipio. Pero quiero decirles que municipios vecinos tienen aún mucho más casos que nosotros.
Liliana Salazar, mencionó que gracias al presidente municipal y a su administración, los casos no han avanzado, ya que este se ha encargado de sanitizar lugares públicos donde se encuentran aglomeraciones, como lo es el mercado municipal y parques. Gracias a todas las actividades que hemos realizado por mandato de nuestro presidente municipal. ¿Para qué? Para el cuidado de cada uno de ustedes y de sus seres queridos. Hemos estado haciendo diferentes sanitizaciones en áreas públicas donde se aglomera mucha gente, ¿sí? En el mercado municipal, en los centros de salud, en el hospital, en los parques, que ahorita están cerrados todos los parques en Aparecerá Municipal. Por su parte, el alcalde municipal pidió a los pobladores cuidarse, usando cubrebocas cuando salgan de sus localidades, y reiteró que él y su equipo de trabajo tienen todas las medidas de sanidad para no contagiar a la población durante su gira de trabajo. Apoyos que podamos conseguir, ¿sí? Por último, pedirles, como lo vengo haciendo, que se cuiden mucho, señoras. Acuérdense que hay una enfermedad que se llama el coronavirus, y si no nos cuidamos, nos podemos contagiar. La recomendación es la siguiente: cuando salgan de su comunidad, usen el cubrebocas, ¿sí? Para que no se me vayan a infectar en otro lugar y vengan aquí y vayan a infectar a todo el pueblo, ¿sale? Yo les encargo mucho, es la recomendación, por eso estamos recorriendo los pueblos, también informándoles y pidiéndoles que nos ayuden en ese aspecto. Si ustedes se cuidan, nos cuidamos todos, ¿sale? Nosotros nos cuidamos también, no podemos contagiar a ustedes. Si alguno de nosotros viene con algún síntoma, no podemos contagiarlos a ustedes. Por eso también los protegemos. Por ustedes, protéjanse usando el cubrebocas cuando vayan a salir de su comunidad. Reportó para GM Noticias, Diana Moyao. Y antes de irnos a la pausa, les recordamos que la programación de Aprende en Casa 2 nivel secundaria se está transmitiendo por el canal 12.12 de Grupo Multicable. Ahora sí, vámonos a una pausa comercial y regresamos con mucho más aquí en su noticiero GM Noticias. El Honorable Ayuntamiento Municipal, en coordinación con el Hospital de Quechultenango, informan a la población en general que por disposición de la Secretaría de Salud Estatal, el semáforo cambia de amarillo a naranja, debido a que las personas no respetaron las medidas de prevención contra el COVID-19 y desafortunadamente aumentaron los contagios y las muertes por esta terrible enfermedad. Por ello, se les pide se cuiden y protejan a sus familias, especialmente a los adultos mayores y a quienes padecen diabetes o hipertensión, utilizando el cubrebocas cuando salen de casa, guardar la sana distancia de 1.5 metros entre las personas, el lavado frecuente de manos con agua en reuniones masivas tales como fiestas y eventos deportivos. Prevenir es responsabilidad y tarea de todos. Gobierno Municipal de Quechultenango. Tineme y panyeye tlamantle, tlanahuatilistle, tlapatilistle, y ganón coronavirus. Huansetonale y panoxetonale, un tepanotilistle, hueitias. La titlatlase, titotonia, mitzkokuwa motzontekon, y huanchtiwele timiyotia, shmoshelo, huanchtenotza, ipan, un tepostanostle, 800-772-5834. Shmokawa mochan. Gobierno del Estado. El 67% de la violencia contra las mujeres ocurre en su propia casa. La contingencia por el coronavirus expone a muchas niñas y mujeres a pasar más tiempo con su agresor. La cuarentena no significa soportar maltratos. Si padeces violencia, pide ayuda al 911 o denuncia ante el Ministerio Público. No hay violencia pequeña. Gobierno del Estado.
En el sistema de transporte Acabús ya aplicamos medidas de higiene profunda para evitar contagios. Evitar la propagación del coronavirus es responsabilidad de todas y todos. Gobierno del Estado. Por disposición oficial, las playas de Guerrero están cerradas. Atiende la contingencia sanitaria por coronavirus o COVID-19. Quédate en casa y evita contagios. Gobierno del Estado. Si tu hija cambia bruscamente de humor o su manera de comer, se aísla o no quiere hablar, tiene comportamientos sexuales no propios a su edad, comezón, dolor o ardor genital, está siendo víctima de violencia sexual. Ve de inmediato a cualquier unidad de salud. Si conoces a una niña embarazada por violación, puede ir a cualquier hospital general de la Secretaría de Salud y solicitar información sobre la interrupción del embarazo. No hay violencia pequeña. Alerta de género. Gobierno del Estado. Dineme y panyeye tlamantle, tlanahuatilistle, tlapatilistle, y canón coronavirus. Huansetonale y panoxetonale, un tepanotilistle, hueitias. La titlatlase, titotonia, mitzcocuamotzonteco, y huanchtihuele timillotia, xmoxelo. Guanchtenoza y pan un tepostanostle 800-772-5834. Shmukawa Mochang. Gobierno del Estado. La presidenta del DIF Guerrero, Mercedes Calvo de Astudillo, entregó mascarillas de acetato al Hospital Estatal de Cancerología, Hospital General de Renacimiento, Centro Estatal de Transfusión Sanguínea, Hospital de Oftalmología y el Laboratorio Estatal de Salud Pública. Un saludo para todos ustedes y un abrazo lleno de salud. Estamos aquí con el doctor Marco Antonio Jiménez, con Nelson de Cancerología, haciendo entrega de estas caretas realizadas con acetatos que ustedes amablemente nos han donado. Queremos decirles que también vamos a hacer entrega del gel antibacterial que tanto personas de la sociedad civil como la UAGRO nos han regalado. También queremos decirles que se han elaborado más lonas. Este tipo de lonas las vamos a entregar también aquí, le entregamos al doctor, a Nelson. Recuerden, yo te protejo a ti, tú me proteges a mí, usando la careta de acetato o la mascarilla casera. ¡Gracias! Cuenta con el internet más rápido y al mejor costo, con paquetes de 3, 5 y 10 megabytes de internet bidireccional. Así que ahora podrás disfrutar de nuestro combo con la mejor televisión y el internet a una gran velocidad. No lo pienses más y contrátalo ahora. Pregunta a nuestros asesores. Grupo Multicable, conéctate ya. Por disposición oficial, las playas de Guerrero están cerradas. Atiende la contingencia sanitaria por coronavirus o COVID-19. Quédate en casa y evita contagios. Gobierno del Estado. Dineme y panyeye tlamantle, tlanahuatilistle, tlapatilistle, y canón coronavirus. Huansetonale y panoxetonale, un tepanotilistle hueitias. La titlatlase, titotonia, mitzcocuamotzonteco, y huanchtihuele timillotia, xmoxelo. Huanchtenoza, ipan, un tepostanostle, 800-772-5834. Xmucagua Mochang. Gobierno del Estado. El 67% de la violencia contra las mujeres ocurre en su propia casa. La contingencia por el coronavirus expone a muchas niñas y mujeres a pasar más tiempo con su agresor.
La cuarentena no significa soportar maltratos. Si padeces violencia, pide ayuda al 911 o denuncia ante el Ministerio Público. No hay violencia pequeña. Gobierno del Estado. Continuando con las acciones de sanitización y desinfección en áreas públicas, como ya se hizo en hospitales, plazas, terminales de autobuses, mercados, cajeros bancarios y lugares donde se concentra la población, a fin de frenar la propagación del coronavirus, este día tocó la tarea de limpieza en los centros de reinserción social en el estado, para evitar contagios de COVID-19 al interior de los penales, garantizando con ello la salud de su población. El gobierno del estado informó que se dará prioridad a los 5 cerezos con mayor densidad poblacional, por lo que se dio inicio a las tareas de sanitización con Acapulco, Chilpancingo e Iguala. Gobierno del Estado. Cuenta con el internet más rápido y al mejor costo, con paquetes de 3, 5 y 10 megabytes de internet bidireccional. Así que ahora podrás disfrutar de nuestro combo con la mejor televisión y el internet a una gran velocidad. No lo pienses más y contrátalo ahora. Pregunta a nuestros asesores. Grupo Multicable, conéctate ya. Gracias por continuar con nosotros. En más información, la Secretaría de Marina rescata a hombre que cayó en un acantilado en el mar del puerto de Acapulco. La Secretaría de Marina Armada de México rescató a un hombre de edad avanzada quien cayó de un acantilado en inmediaciones del puerto de Acapulco. Tras recibir un reporte por parte del Servicio Nacional de Emergencias 911, donde se informaba el avistamiento de una persona con dificultades para salir del mar en inmediaciones del mirador El Derrumbe, quien momentos antes se encontraba cortando algas en el área y cayó al agua, por lo que de inmediato se activó el Plan Marina Rescate y se logró salvaguardar la vida humana en la mar. El hombre fue trasladado al muelle de la octava región naval, en donde se le brindaron los primeros auxilios por parte del personal de sanidad naval y posteriormente fue trasladado al Hospital Naval de Acapulco para recibir atención médica especializada, ya que presentaba laceraciones en piernas y brazos por haberse golpeado contra las rocas. Después de ser valorado fuera de peligro, fue dado de alta y entregado al Centro de Atención y Protección al Turista en Acapulco para los apoyos correspondientes de enlace y entrega con sus familiares. Y en otros temas, el alcalde Cristóforo Castro Castro y su esposa, la presidenta del DIF municipal, beneficiaron con apoyo alimentario a la localidad de Pueblo Viejo en el municipio de Quechultenango. Siguiendo con el apoyo a la economía familiar en estos tiempos de pandemia por el COVID-19, la presidenta del DIF municipal de Quechultenango, Agustina Rodríguez Jiménez, acompañada de su esposo, el alcalde Crisóforo Castro Castro, visitaron la localidad de Pueblo Viejo, donde entregaron despensas de productos básicos para el hogar a 300 jefas de familia. El presidente y su esposa fueron recibidos por el comisario de la localidad, Joel Abarca, quien agradeció dicho apoyo y muy importante en estos tiempos de escasez y enfermedad. En su intervención, la presidenta del DIF comentó que este programa beneficia a las madres solteras y grupos vulnerables. También recalcó que en otras administraciones y municipios, este apoyo tiene un costo, ya sea apoyo al traslado o cooperación voluntaria, pero que el ayuntamiento que preside Crisóforo Castro no permite que los pobladores paguen nada y él cubre los gastos totalmente, para así entregar todos los apoyos de manera gratuita y que a los pobladores no les cueste ni un peso. A los adultos mayores, a las personas que tienen alguna discapacidad, a madres solteras y a mujeres embarazadas. Este programa también, quiero comentarles que es gratuito. Todas las despensas que nos llegan al ayuntamiento tienen un costo, pero ese costo lo cubre en su totalidad el ayuntamiento municipal que preside mi esposo. No les pedimos ninguna cuota de recuperación. Eso lo hacemos con la finalidad de contribuir al
Por su parte, el presidente municipal les recordó que él siempre buscará la manera de ayudar a las localidades. Cabe mencionar que esta localidad fue beneficiada con la construcción de una línea de conducción de agua potable de 9 kilómetros y 700 metros que cuenta con un tanque de 70 mil litros de almacenamiento, esto para que la localidad pueda estar abastecida de agua. Reportó para GM Noticias, Diana Moyao. Y en otros temas, Dirección Colectiva de Organizaciones Sociales y Sindicatos buscará lugares públicos para el próximo 2021. Integrantes de la Dirección Colectiva de Organizaciones Sociales y Sindicatos del Estado, la mañana de este martes, anunciaron que buscarán contender por espacios públicos en las próximas elecciones del 2021 en ayuntamientos municipales. El representante de dicha dirección colectiva, Nicolás Chávez Adame, agregó que puede ser por las vías independientes por las cuales podrían contender, aunque el próximo sábado 17 de octubre determinarían los acuerdos. Durante una conferencia de prensa, los integrantes de la dirección colectiva consideraron que los actuales personajes políticos de Morena no están actuando como se esperaba, por lo que descartaron apoyar al partido en las próximas elecciones. Recalcaron que como dirección planean continuar con el movimiento que inició el ex luchador social Pablo Sandoval Cruz, e incluso mencionaron solicitar a Teresa Bautista, viuda de Sandoval, exhumar el cuerpo del luchador y trasladarlo al Monumento de los Caídos, ubicado en la Alameda Granados Maldonado de Chilpancingo, lugar donde también la dirección colectiva. Paridad de 50-50, paridad es igualdad, pues somos la mitad de la población y hemos estado subrepresentadas históricamente, toda la vida. Entonces, estas reformas tienen ese objetivo. Ante esta disposición, las 15 candidaturas a gobernador serán divididas entre mujeres y hombres. Los partidos políticos y coaliciones, por ley, tendrán que proponer al menos a 7 mujeres para las candidaturas estatales. Yo llamaría a los dirigentes de partido a que sean congruentes, la mitad de sus posiciones debe de ser de mujeres, igual que la militancia, estoy segura que está compuesta de muchísimas mujeres, y esas bases tienen derecho a llegar a los puestos de representación, y la mitad del electorado está compuesto por mujeres. O sea, entonces es el mensaje que están dando. Si rechazan la paridad, están rechazando la participación de todas nosotras. Según la última encuesta de la empresa Integralia, Morena y sus aliados políticos, Partido del Trabajo, Partido Encuentro Social y Partido Verde, lideran las preferencias en la mayoría de los estados. Estamos ante la posibilidad histórica de que el mayor número de mujeres progresistas gobierne 7 estados de la República y la Ciudad de México. Va a ser una lucha que tenemos que dar en todos los ámbitos, porque pues tú sabes que nos ha costado mucho llegar a este momento, a estas reformas y que se implementarán en 2021, un tema de violencia política, un tema de transversalidad, un tema de paridad, y yo creo que es el momento de que esa normatividad sea aplicada. Las candidatas mejor posicionadas de la Cuarta Transformación son Beatriz Mojica Morga en Guerrero, Laida Sansores en Campeche, Tatiana Cloutier en Nuevo León y Lorena Cuellar por Tlaxcala. Y ahora vamos a ver nuestras efemérides, qué es lo que sucedió un día como hoy, pero de años anteriores. Un día como hoy, 13 de octubre, pero del año de 1789, nace en Veracruz Manuel Eduardo de Gorostiza, dramaturgo y diplomático.
También, un día como hoy, pero de 1955, muere Manuel Ávila Camacho, presidente de México de 1940 a 1946. Y con esta información llegamos al final de nuestro noticiero, pero recuerde que tenemos una cita el día de mañana en punto de las 7 de la noche aquí en su noticiero GM Noticias. Me despido de ustedes, soy Mare Luzúa y que pasen una excelente noche.